con uno, señoras y señores. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer reporte. Hoy lunes 11 de enero. Tenemos mucho para compartir con todos ustedes. Liz Yampén, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Mariano. ¿Qué tal a todas las personas? ¿Cómo están ahí en sus casas? Espero que arranquen ya una jornada divina, un lunes maravilloso y una semana espectacular. Sí, hay arriba, que arrancar bien el lunes. Claro, sí. ¿Cómo? Con el pie derecho, como se dice. Con el pie derecho, sí. Por supuesto. Y nosotros estamos aquí con muchísimas informaciones, así que ya les pedimos que nos acompañen hasta las... Hasta las 8 de la mañana. Enseguida vamos a estar hablando de del reporte de la Policía Nacional de fallecidos. Dice que hubo muchísimos accidentes con derivación fatal en las últimas horas, y así también de lo que está pasando en Asunción, en San Bernardino, etcétera, con el tema de locales nocturnos. Sí, nos está respetando y las autoridades están saliendo. Hay algunas intervenciones que les vamos a estar mostrando. A partir de las 0 horas ya hay restricción, entonces eso hay que respetar. Todos los detalles en instantes. Mariano, ¿querés saber cómo va a estar el clima? ¿Si va a llover? ¿Si no va a llover? Por favor, cuéntenme mientras vemos este amanecer hermoso. Qué lindo, ¿ves esos destellos? Ya se está despejando de a poquito y sentimos que la mañana está ya calurosa. 24 grados, la temperatura siendo las 6:02. 24:04, ya está despejadita esta jornada maravillosa. La sensación térmica es la misma, 24:04. La humedad muy, muy alta, es del 90%, vientos con dirección este-noreste a 7 kilómetros por hora. Por la mañana vamos a llegar ya, atención, a los 33 grados. Por la máxima, a una altísima que será de 37 grados. Y por la noche, un leve descenso nada más, porque llegaremos a los 28 grados. Es decir, se va a mantener de cálido a caluroso. Seguimos nosotros. Y les comentamos que para mañana martes, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Una mínima de 23, una máxima bastante alta de 30 grados. Para el día miércoles, precipitaciones también para esa jornada, una mínima de 22 y una máxima de 32 grados. Para el jueves, vamos a amanecer con 24 grados y llegaremos a los 33, precipitaciones también. Y llegamos al día viernes, vamos a amanecer con 25 grados, tendremos una máxima de 33 grados, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas entonces para toda la semana. Continuamos nosotros, vamos a ver la cotización de monedas, el mercado cambiario, el dólar a la compra 6.850, a la venta 6.950 guaraníes, el euro a la compra 7.000, a la venta 8.000 guaraníes, el peso argentino a la compra 40 guaraníes y a la venta 50 guaraníes, y el real a la compra 1.230 guaraníes y a la venta 1.350. Queremos repasar con todos ustedes los números que da a conocer el Ministerio de Salud respecto a casos de coronavirus. Fíjense, este es el último reporte, el del 10 de enero, donde habla de que se han procesado 3.008 muestras. 707 han dado positivo, todos son casos comunitarios. Y atención con estos datos, lamentamos informar 18 fallecidos, total de víctimas fatales hasta la fecha, 2.405. 850 personas se encuentran internadas. 180, imagínense, 180 se encuentran en unidades de terapia intensiva. 896 recuperados, sumando así 91.443. Habría que ver esta cantidad de, perdón, ¿verdad? De los que están en terapia intensiva, uh-huh. Si son 180 en UTI, ¿cómo estará, verdad? Porque el sector público ya, suponemos, ya no hay espacio. Sí. Y seguramente también en el sector privado, uh-huh. ya están por ocupar todas las camas, porque 180 es un número altísimo en terapia intensiva. Vemos que el total de casos confirmados asciende a 115.733 casos desde el inicio de la pandemia. El detalle también que brinda el Ministerio de Salud respecto a las edades de los fallecidos: uno se encuentra entre 20 a 39 años, cuatro de los fallecidos están entre 40 a 59 años y 13 de los fallecidos, el mayor número. Uh-huh. Lastimosamente, esta es la constante, sí. Está en los mayores de 60 años. Seguimos, de las 18 víctimas fatales, 5 son femeninos y 13 son
masculinos. La procedencia: Asunción, Central, Alto Paraná, Itapúa, Presidente Hayes, Caaguazú, Ñeembucú y San Pedro. Seis con seis de la mañana, compartimos ahora con todos ustedes, como cada mañana, al inicio de la jornada, la tapa de diarios. A ver qué es lo que traen los principales diarios de circulación nacional. Diario ABC Color, comenzamos allá bien arriba. Título principal dice: Justicia es complaciente y cómplice con la corrupción, no colabora para calificación del Gafilat al país. En menos de 15 días blanqueó los casos audios filtrados Mecánico de Oro y San Agustín. Le queda una prueba con el juicio por lavado y enriquecimiento a Óscar González Daer y su hijo concejal. El presidente reconoce que Gafilat observa las condenas y evalúa al país por sus acciones. Titular del jurado de enjuiciamiento de magistrados se justifica por no iniciar investigaciones de oficio en procesos cuestionados. Pasamos más abajo, vemos la imagen principal en el diario ABC Color. Hoy lunes 11 de enero de 2021, expulsan a jefe narco tras ataque a la policía. El considerado líder de la banda PCC, Giovanni Barbosa da Silva, alias Bonitao, fue expulsado del país ayer cerca del mediodía y entregado al Brasil. Lo detuvieron el sábado a la noche en Pedro Juan Caballero. Media hora después de su captura, miembros del grupo criminal protagonizaron un feroz ataque contra la sede policial para rescatarlo, pero fueron repelidos a tiros por los agentes. Impresionante lo que pasaba en Pedro Juan. Tenemos videos, tenemos reportes, estuvimos también por ahí enseguida. Vamos a rememorar esas entrevistas. Mientras seguimos repasando más títulos, vamos un poco más abajo. Un poco más abajo en este lunes 11 de enero, lamentan que Abdo ceda a las presiones populistas sobre el caso Marina Cue. Los detalles están en la página 6. Seguimos, se promulgó PGN con custodiadas subas salariales, se aguarda el plan financiero. Además, el Senado define hoy compra de vacunas, mucha atención a las 10 de la mañana. Hoy habrá una conversación, entiendo, con el ministro de Salud. Creo que es solamente esa reunión. A ver, vamos a ver por los detalles. Exacto, van a seguir el debate con la compra de vacunas. Exacto, sobre el tema de las cláusulas, lo que algunos todavía siguen cuestionando. Detalles, entonces, sí. A las 10 de la mañana va a ser esta sesión que se va a continuar, porque ellos ya aprobaron en general, pero los detalles, lo que falta ajustar, de este proyecto de ley. Bueno, y por último, repasamos lo que nos trae el diario ABC Color. Políticos se aglomeran sin usar tapabocas. De esta forma completamos la lectura de los temas presentados en ABC Color. Pasamos ahora a otro de los impresos. Señoras y señores, con ustedes la tapa del diario Última Hora. El título principal dice: El secretismo genera que no se confíe en el gobierno. Interpelación a Villamayor por el acuerdo PDVSA se haría la próxima semana. El reconocido constitucionalista y liberal Eusebio Ramón Ayala señala que hay un historial de negaciones sospechosas y, por ende, el Ejecutivo pierde credibilidad. Vamos un poco más abajo. La foto principal el día de hoy: persiste incumplimiento de locales nocturnos, lo que decíamos cuando arrancábamos el programa, Mariano, y justamente hoy vamos a hablar de todos los detalles. En San Bernardino, 3 bares fueron suspendidos por no acatar las medidas sanitarias. Similar determinación se adoptó también en Asunción. Además, otro de los temas que se presentan ahí a la izquierda: el Tesoro inicia oferta de bonos para financiar la reactivación. Subasta arranca el martes 19. Fiscalía apelará para intentar rever cuestionada absolución en el caso San Agustín, irregular compra de tierras. Permiten pileteadas desde el 16, se habilitan los balnearios y eso es conforme a la situación epidemiológica también de cada departamento, así que a tener en cuenta. Mientras, ahí está el tema principal: clínicas ofrece rehabilitación a pacientes que tuvieron COVID. Seguimos nosotros. Policía frustra violento rescate de jefe narco del PCC en Pedro Juan Caballero. Horas después, el capo mafioso fue expulsado al Brasil.
Hasta ahí los títulos en el diario Última Hora. Pasamos ahora a otro de los impresos en esta mañana aquí en Mesa de Trabajo. Título principal en el diario La Nación. Qué lindo que está el amanecer, ¿eh? Sí. Muy lindo amanecer. Título, a ver, vamos a comenzar arriba como siempre con La Nación. Bien arriba dice Marina Cue. Único fin es la ganancia político-económica, afirma el exministro de Barros. Además, ahí a la derecha, otro de los temas, hay acuerdo político para fomentar invasión de tierras, asegura abogada de Estancia Pindó, con apoyo supuestamente del Frente Guazú y del PDP. Detalles en la página 3. Vamos más abajo, la imagen principal en el diario La Nación. El MOPC recorta obras, pero mantiene precios en edificio, excluyen equipamientos sustanciales del proyecto 12 días antes de la apertura de ofertas. El MOPC eliminó el equipamiento hospitalario de su mega licitación para construir el hospital de Coronel Oviedo por 52 millones de dólares. Sin embargo, mantuvo el precio de referencia en el diseño y construcción de la obra. Oferentes cuestionan las numerosas alteraciones y sospechan de que el llamado esté dirigido a una sola empresa. Ahora sí, pasamos a la imagen principal, todo lo que hay que saber sobre las clases híbridas. Viceministro explica modalidad. El año lectivo 2020 finalizó con muchos problemas a causa del cambio radical que impuso la pandemia en el formato de la educación pública y la escasa preparación de los referentes para adaptarse a las nuevas necesidades. El viceministro de Educación, Robert Cano, se refirió a las clases híbridas. Clases híbridas. Viste que con la pandemia vamos aprendiendo nuevos términos, adaptando, sí, utilizando nuevas palabras. Las clases híbridas se refiere a las clases que se realizan de manera presencial y virtual, o sea, mixto. Turnan por semana. En otro tiempo diríamos mixtos, ¿verdad? Son clases mixtas. Ahora ponele, híbrida. ¿Verdad? Ahora son clases híbridas, presencial y virtual, modalidad que se estará implementando este año, 2021, a partir del 2 de marzo. Nos vamos al costadito derecho. Abdo se rodea de plata potán, caso PDVSA. Sostienen que el caso que salpica a Villamayor es una señal más de que el gobierno vive en el oscurantismo. Y el último tema, ataque en Pedro Juan Caballero, expulsan a Bonitown, jefe de PCC. Criminales dispararon contra investigación de delitos y tuvieron de rehenes a 3 uniformados. De esta forma completamos la lectura de títulos de diario en esta mañana. A propósito de esta situación, lo que tiene que ver con el ataque a la base de investigaciones en Pedro Juan Caballero, vamos ahora en vivo hasta el Amambay con nuestro compañero Jorge Rivas para saber un poco cómo amanece ahí la capital del departamento de Amambay. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día Mariano, a toda la teleaudiencia, un cordial saludo. Y bueno, por lo menos la tranquilidad en la ciudad de Pedro Juan Caballero podemos notar. Luego de pasar una noche y madrugada de terror para los habitantes, lo que sucedía el día de la madrugada de ayer en la sede del Departamento de Investigación Criminal acá de Pedro Juan Caballero, donde llegaron, eso pasada la medianoche, llegaban 6 a 7 vehículos con personas encapuchadas, armadas con fusiles, pistolas. Intentaron irrumpir el local de la base y fueron también respondidos a tiros por los agentes que estaban reforzando ya el lugar. Esto todo a raíz de que el sábado, alrededor pasada las 22 horas, según esto el informe de la Policía Nacional del Departamento de Crimen Organizado, en la vía pública lograron interceptar a este ciudadano de nombre Giovanni Barbosa da Silva. Él es más conocido como Bonitown aquí en la zona de frontera, o con el alias de Coringa. El mismo fue traído hasta esa base. Bueno, luego de estar por unas horas, los secretarios y los sicarios que pertenecen a este grupo, que son del primer comando capital, intentaban rescatar al mismo de la base policial. Para tal efecto, viniendo ya hacia la zona, hacia el lugar de donde está la sede,
Ellos interceptan una patrullera perteneciente a la comisaría primera. En esa camioneta se encontraban tres agentes de la Policía Nacional, la cual ellos, a punta de arma, lo redujeron y subieron también en esa patrullera. Dos de los agentes de la comisaría lograron salir de la patrullera, lograron escapar. Sin embargo, uno de ellos, el suboficial Cristino Lesme, fue el que quedó con los supuestos atacantes. Fueron en esa patrullera hasta la sede de investigaciones en compañía de los otros vehículos. Llegaron ahí en el portón, prácticamente intentaron atropellar el portón y ahí que se produjeron los disparos. Esto para tratar de rescatar a Giovanni Barbosa, quien había sido detenido en compañía también de otros dos sujetos que estaban y cuya luego del procedimiento ya fueron llevados hasta la capital del país. Se encuentran actualmente en la agrupación especializada los otros dos detenidos, mientras que la expulsión de Giovanni se realizó el día de ayer en horas de la tarde, luego de ser llevado de aquí bajo estricta y máxima seguridad. Estuvieron en ese operativo de traslado la gente incluso de las Fuerzas Armadas de la Nación, quienes vinieron también a dar el apoyo correspondiente a la Policía Nacional. Ya luego de eso, la policía está manejando algunos datos para tratar de llegar a estas personas quienes fueron a atacar la base de investigaciones, que eran aproximadamente entre 30 a 40 personas. Como les decía, utilizaban camionetas y también, aparte de eso, utilizaban motocicletas. Y prácticamente, como les decía, crearon zozobra por toda la zona, ya que efectuaban disparos no solamente en la base de investigaciones, sino en lugares adyacentes también, para seguramente distraer a la llegada de los refuerzos de la Policía Nacional. A eso, Jorge, o sea, si son entre 30 a 40 personas, o sea, estamos hablando de un grupo grande de personas que estuvieron desplazando y llevando adelante este plan de rescatar a Bonitao, ¿verdad? Entonces, ellos lo que hicieron fue rodear ahí la base de investigaciones, y un grupo es el que trata de arremeter ahí contra la entrada principal, o habían otras entradas por las cuales también ellos habrían atacado, Jorge. Mariano, en la entrada principal ellos no llegaron a atacar. Fue en uno de los portones que queda al costado, que da acceso al Departamento de Crimen Organizado y a otras dependencias como automotores y criminalística. Es un portón que está al costado y en ese sector ellos se fueron a atacar. En ese sector incluso quedaron vestigios ahí por la muralla, no en el portón principal. La policía, teniendo esa información, manejando los datos de que podría haber un rescate, ellos se previnieron y se convocó a refuerzo de distintas comisarías. Las comisarías que llegaron aproximadamente fueron 100 efectivos policiales, tanto también del Grupo Especial de Operaciones con tiradores que estaban ubicados en distintos puntos. Ellos, los agentes de la policía, protegieron más la zona del acceso principal, pero de igual forma también comenzaron a enfrentarse a tiros en el portón del costado. La patrullera que los sujetos robaron, ellos utilizaron para atropellar el portón e intentar echar. Sin embargo, había otra patrullera por dentro del Departamento de Crimen Organizado que ellos pusieron como una especie de barricada para que no pase adentro ni si echaran el portón. Entonces comenzaron a chocar y al no conseguir y al producirse el enfrentamiento a tiros en ese sector, ellos se van. Pero esto duró, Mariano, más de 20 minutos duró el tiroteo, más de 20 minutos. Y en ese interín también, una persona que no tenía nada que ver con la situación, en el caso de Rubén Darío Benítez, él se dirigía a su vivienda que queda en las adyacencias y también recibe un disparo de arma de fuego en la altura de la columna, disparo de fusil 765,
en este caso. Pues, fueron utilizados varios fusiles, o sea que son de los calibres, me rectifico, calibre 7.62 y 5.56. Esos son los calibres utilizados por estos sujetos. Estamos hablando de armas, prácticamente armas de guerra las que tenían estos criminales. Nada más para cerrar, Jorge, además de este vecino que estás explicando que recibió una lesión, ¿verdad? Una herida por arma de fuego. ¿Hay agentes de policía, otras personas que resultaron heridas? No, Mariano, ningún agente de policía resultó herido. Incluso el suboficial que fue llevado, el suboficial Cristino Lesme, él fue liberado a las 6 de la mañana de ayer. Le liberaron en la zona de la colonia Mafusi, luego que la policía lo estaba buscando intensamente. Ya la camioneta perteneciente a la comisaría primera quedó en el lugar ya con desperfectos y con varios impactos de bala, ya que en el enfrentamiento entre los delincuentes y la policía fueron a parar los disparos también por la camioneta policial que prácticamente quedó destruida frente al portón. Perfecto. Jorge Rivas, te agradecemos muchísimo por los detalles, compañero, y quedamos atentos ahí contigo, con todo tu equipo, ¿sí? Estamos aquí ya también acompañando, seguramente en el transcurso del día tendremos algún tipo de información en seguimiento, porque la gente del Departamento de Investigación Criminal aquí de Pedro Juan Caballero y también de las otras dependencias como crimen organizado vienen trabajando y dando seguimiento a lo sucedido y en busca, lógicamente, de estas personas quienes en este caso atacaron la base policial. Entre ellos habría ciudadanos paraguayos y también ciudadanos brasileños. Ok, hasta luego, Jorge Rivas, desde Pedro Juan Caballero. Nada más para referenciarle a la gente, según lo que dicen los investigadores, el líder del PCC, este Giovanni Barbosa, el que se estaba instalando allí en Amambay, supuestamente vino a reemplazar a Sergio de Arruda Quintiliano, alias Minotauro. Recordarán ese nombre y lo asociarán definitivamente con también este grupo de narcotraficantes bastante peligrosos. Finalmente ven allí las imágenes de la expulsión que se realizaba justamente ayer. Ayer al mediodía expulsaban de esta forma a Bonitão rumbo al Brasil. Antes ampliaremos todas estas noticias, pero ahora la información nos lleva hasta Curuguatú. Lamentablemente tenemos que informar un nuevo caso de feminicidio. Se ocurrió en el barrio San Isidro de la ciudad de Curuguatú. El victimario, identificado como Ever Maidana, quien persiguió y pegó en la cabeza a su pareja Alicia Alvarenga García, de 21 años, posteriormente la ultimó con un arma blanca, la maniató y la alzó a bordo de su motocicleta, en donde la tiró a orillas de un camino vecinal. Hablamos con los familiares de la víctima y también con el fiscal.
Quería ver de cuñada también me ponó más. Sí, ahora no es peor, pero me amaste cago y pelote. Un pega todo de la semembría es Alicia, pero Alicia, más pico es José, la semembría es ya, nena, la Alicia ascendía, no es José, y se la semembría, un pilla, voy a huerte y cuay. A un pilla, tú sabes, estás año mí. A un pilla, tú cuay, ayer, pues ahora, pero la se llenó y se. La calo dice, se fuera a chugo y por le mandé hogar, pero allá dice, ah, bueno, a su hoy coba y oíndelo siempre. Hoy coba y oíndelo y pareja, ni hoy un pañe pio de su peaje. Pero o sea, ni ven, se me veo a cuñazo, y servidora con ahí pe cuña mía. ¿Ahora es maico y coja hoy un día y qué? Dos años más. Pero la de Membuico, uja, siempre bebida. Uye, piaca, uja, o perder mal el juicio. ¿Han el cuidado con uja? O una yeco. O uico y la bebida ahí. Se naime. Se naime y pon hoy tele y de vida cuando iremos plantar cuadrinas. Uy, nada. O u. ¿Vos añico lo con la Membu? En pocas horas se ha aclarado totalmente el hecho, es un caso de feminicidio donde la propia hermana del supuesto autor realizó la denuncia en la comisaría dando datos precisos del autor del hecho. La víctima sería una indígena que está viviendo en este domicilio con su concubino, tuvieron una pelea, creo que es por celo, el muchacho estaba alcoholizado según la información de la madre del supuesto autor. Entonces aquí utilizó arma blanca para golpear en diferentes partes del cuerpo a la indígena, a la mujer joven, quien falleció a consecuencia de la herida recibida. La hermana también recibió un golpe en la cabeza tratando de defender a la mujer, ¿verdad? Sí, la hermana del supuesto doctor. Recibió una herida en la cabeza también y ella refiere también de cómo se dio la dinámica de los hechos. ¿Usted ya libró orden de captura contra el...? No, ahora estamos, recién se realizó la denuncia en la comisaría, ahora concluimos este procedimiento y vamos a sacar orden de detención en contra del autor. Bueno, en el caso de comprobarse este hecho de feminicidio, ¿cuánto es la expectativa de pena en nuestra legislación? Y en nuestra legislación, por la ley que ha modificado, ¿verdad? En realidad es una modificación del artículo 105, ¿verdad? Adicional, ¿verdad? Cuando una persona mata, ¿verdad? En este caso por aversión al género, el feminicidio tiene una expectativa de pena de 30 años. Son las 6:28, señoras y señores. En este momento tengo un muy buen consejo para todos ustedes. 6:33, qué lindo amanecer, ¿eh? Qué hermoso. Muy, muy lindo. Lunes maravilloso, porque a partir de mañana otra vez anuncian precipitaciones, pero para hoy no. Ok, entonces, a disfrutar entonces. Vamos a disfrutar. Este lunes vamos ahora a establecer un contacto hasta exteriores, vamos a la calle. Lo veo a Natanael, entiendo que tiene reportes del ámbito policial. Hola, Nata, buenos días. Hola, Mariano. Hola, Liz. El saludo cordial para todos los televidentes. Feliz inicio de semana. Bueno, hoy arrancamos tempranito aquí por la comisaría tercera metropolitana realizando nuestro recorrido. Y tenemos que hablar de este hecho bastante novedoso y particular, Mariano, Liz y televidentes, porque un hombre que fue identificado como Cristian Gustavo Barrios Saracho, de 33 años, ingresó ayer a la noche en la Universidad Nacional de Asunción de Odontología, que está sobre España. Él nada más y nada menos tenía planeado llevarse el compresor de aire acondicionado. Realmente desconocemos de qué manera lo iba a hacer, porque estamos hablando de un compresor que pesa cerca de 80 a 100 kilos, algo bastante grande y muy difícil de cargar, por así decirlo, en los brazos. Además, tenía la intención de llevarse también dos puertas de esta universidad para luego reducir y poder comercializarlo y obtener prácticamente dinero de eso. Aparentemente sería una persona adicta, según los datos también que se maneja. Afortunadamente, un guardia de seguridad escuchó el ruido una vez que desde el techo se tiró al suelo este compresor de aire, y los agentes de la comisaría tercera acudieron rápidamente y lo pudieron detener en ese mismo sitio. Al respecto, conversamos con el comisario Inocencio Arrúa, que nos daba todos los detalles.
municipal Inocencio Arroa los detalles. Vemos dos personas detenidas, uno aparentemente quiso ingresar en una universidad. ¿Qué detalles se tiene de este caso? Sí, efectivamente se tuvo un trabajo exitoso el día de ayer entre la noche, ¿verdad? Cuando ingresó, fuimos alertados y rápidamente la patrullera, móvil 38, acá el oficial primero Canata, pudo aprenderlo. Y en fragancia se recuperó las cosas que pretendía hurtar, son accesorios de aire acondicionado que tenemos aquí en la comisaría como evidencia contra uno de ellos, y el otro es sobre un caso de hurto de celular. ¿Este hurto de celular tiene que ver con la colega periodista comisariana? Creo que sí, es funcionaria de un medio de comunicación. Ella caminaba cerca de la Plaza Uruguaya y allí lo interceptó con arma blanca. La patrullera del cuadrante, de la misma forma, tras reaccionar rápidamente, pudo aprenderlo y recuperar el teléfono y un arma blanca que este sujeto utilizó para intimidar a su víctima. Destacar también esta reacción, comisario, porque la víctima en este caso abordó también la patrullera y comenzaron a hacer un patrullaje en la zona hasta que visualizaron al autor del hurto, del robo. Sí, efectivamente. Ya cuando ingresaba hacia la zona baja de la Chacarita, ya muy cerca, se pudo aprenderlo en compañía de la víctima, que lo reconoció, y la evidencia, como le decía, se recuperó felizmente de un trabajo exitoso. ¿Ambos con antecedentes, comisario? Sí, los dos tienen antecedentes y ahora por estos casos ya están a cargo de la Fiscalía Unidad de Turno. Bueno, todo esto es que se logró recuperar también todo. Totalmente, y estamos luchando contra estos males, ¿verdad?, que están robando accesorios de aire acondicionado y perjudican mucho en realidad, pero a diario estamos procediendo a la detención de esta gente que están robando, vamos a decir, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias, comisario. A las órdenes. Bueno, ahí escuchamos también al comisario Inocencio Arrua hablando un poquito del segundo detenido, que fue identificado como Juan Simón Páez Portillo, de 34 años. El mismo, con un arma blanca, redujo a una colega de ABC que salía de su trabajo, iba caminando en inmediaciones de la Plaza Uruguaya, Mariano y Liz, y con un cuchillo, que vamos a compartir también las imágenes, le despojó de su teléfono celular. ¿Qué pasó? Llamaron rápidamente también a los de la comisaría, llegaron a bordo de una patrullera, la mujer, en este caso la colega, también abordó la patrullera y comenzaron a recorrer la zona hasta que lo identificaron en inmediaciones de la Chacarita y finalmente se logró la detención de esta persona. Así que una pronta respuesta en este caso que se da, y eso hay que destacar también siempre. Y lo importante es que la mujer salió ilesa, pudo recuperar su teléfono celular y estos dos hombres quedaron detenidos, Mariano y Liz. Dale, Natanael, te agradecemos mucho por los reportes, y muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Dos casos, los relatados por nuestro compañero Natanael desde Exteriores. En este momento vamos a hablar del cemento, porque la industria nacional del cemento retomó la prueba de carga de clinker en barcazas ante el comienzo de recuperación del nivel del río Paraguay. Ante esta tendencia auspiciosa, la industria nacional reanudó las cargas de barcazas con hasta 60% de su capacidad debido al calado de los pasos difíciles. Ernesto Benítez, presidente de la industria nacional de cemento, habló con obviamente sí, para nosotros, por supuesto para todo el rubro, es auspicioso la manera en que el río se está recuperando. Está permitiendo que la navegación fluvial vuelva a ser viable nuevamente. ¿Cómo se estaban manejando, abogado, también con lo que tiene que ver con el tema de la comercialización del cemento, teniendo en cuenta de que la movilidad prácticamente era nula justamente por este problema en el río que se presentaba? Sí, bueno, realmente la comercialización en sí estaba con unos inconvenientes bastante duros. Pasa por un momento bastante duro en virtud de que en nuestro caso, por ejemplo, en el caso de la INC, la dificultad se presenta en la imposibilidad de traer materia prima por el agua. Recién ahora vamos a poder comenzar nuevamente a movernos de a poquito por el agua, sí. Lo que significa traer la materia prima por tierra, que en tiempo es más rápido, pero en volumen es mucho más ineficiente que el tráfico fluvial.
Entonces eso significa menos disponibilidad de materia prima, menos producción de cemento y menor despacho justamente al mercado. Eso se traduce que en día, en un promedio habitual que teníamos en temporada normal de 50 a 55 mil bolsas, estamos nosotros en un orden de 30 mil a 35 mil bolsas nada más por día hasta ahora todavía. Teniendo en cuenta que el sector de la construcción, si bien estuvo parado un tiempo, después retomó con todas las actividades, ¿no se llegó a dejar sin abasto tampoco el sector de la construcción, de las obras? Digamos que más bien, no sé si decirle escasez también, porque no habíamos escuchado al menos ese término en los últimos meses. Bueno, realmente durante, los meses de agosto, septiembre y un poco octubre, sí hubo un déficit bastante importante en la cantidad de cemento en el mercado debido a que, por un lado, el sector importador había sufrido mucho a causa de la pandemia. Era muy difícil conseguir cemento para traer a Paraguay. Y por otro lado, también otra industria local del sector privado había tenido inconvenientes con su producción, ¿verdad? Y la INC, por supuesto, como les explicaba, tuvo inconvenientes a la hora de traer clinker de Vallemil, lo que hacía que el volumen baje. Se flexibilizaron desde el gobierno nacional a través del Ministerio de Comercio las condiciones para la importación de cemento, lo que eso hizo que en los últimos meses se tenga una disponibilidad muy alta de cemento importado, tanto que hoy día esa diferencia en volumen con respecto a la producción nacional es muy grande y, por supuesto, nuevamente hay que nuevamente volver a pensar en limitar la posibilidad de importar con cierta libertad para evitar que el cemento importado perjudique a la producción nacional justamente. Claro. Ahora, abogado, ¿se espera entonces que con esto también se aumente nuevamente la...? Son las 6:42, 24 grados la temperatura actual. Hace instantes le hablábamos de un caso de feminicidio y nuevamente vamos a hablar del maltrato contra la mujer o hacia la mujer. En este caso, luego de la denuncia pública que hizo Patricia González sobre los supuestos hechos de violencia de los que fue víctima por parte de su esposo, Alex Daniel Silva, y reclamar la falta de acciones por parte del Ministerio Público, la fiscal Sandra Fariña explicó que existen denuncias de ambas partes y no se puede aún disponer una medida cautelar o formular imputación, entre tanto no se tengan los resultados de algunas imágenes de circuito cerrado que muestren la pelea que hubo entre el matrimonio y los estudios psicológicos, además de otros procesos que aún deben realizarse. Tenemos una nota también con la fiscal Sandra Fariña. Ante mi unidad penal, el día lunes en horas de la tarde ingresaron las denuncias contrapuestas, ¿verdad? Las denuncias que se hicieron mutuamente. Por un lado, Patricia González contra su pareja y por otro lado, Alex Silva, que sería la pareja, contra ella, ¿verdad? Según lo que nos refirió el parte policial, el hecho ocurrió el 31 en horas de la madrugada de diciembre. En esa oportunidad yo estaba de turno, pero sin embargo a mí no me comunicaron ningún hecho los oficiales intervinientes esa noche. Recién el día lunes 4 se remite vía parte policial a mesa de entrada de la Fiscalía Zonal y en base a eso es lo que nosotros tenemos conocimiento del hecho. Son dos causas que se abrieron en base a las denuncias respectivas de cada uno de ellos. Primeramente ingresó la denuncia de la señora Patricia y luego como seis causas posteriores, con seis números de causas posteriores, la denuncia que él había hecho. En ambas causas están los partes policiales que cada uno de ellos hizo en las diferentes comisarías ese mismo día 31 en horas de la tarde. Uno hizo en hora a las 13:30 y el otro hizo a las 15:30 en diferentes comisarías. Independientemente de la comisaría en donde se haya hecho la denuncia, porque cada comisaría tiene su departamento de asistencia a víctimas por violencia familiar, ellos remiten luego a la jurisdicción en donde ocurrió el hecho, ¿verdad? En base a eso, una vez que se presentó acá ambas denuncias, las dos causas, se les tomó la declaración a cada uno de ellos. Los dos presentaron sus diagnósticos médicos correspondientes de las lesiones que ambos recibieron. A los dos se dispuso una entrevista psicológica y victimológica que según lo que establece el protocolo, que ya de acuerdo a las fechas disponibles y
atendiendo a la naturaleza del caso, solicitamos que sea con la premura necesaria. Ya se les fijó la fecha con las psicólogas del Ministerio Público. También se dispuso un estudio socioambiental del lugar en donde ocurrió supuestamente el hecho. De igual manera, el día de ayer yo solicité que se le dé intervención al Ministerio de la Mujer, al Viceministerio, a través de la Viceministra, y se dispuso una contención psicológica, asistencia jurídica a ella. Tengo entendido que también se le ofreció un albergue a ella, o sea, todo lo que establece el protocolo del Ministerio Público en los casos de investigación de denuncias por de violencia familiar. ¿Por qué el Ministerio Público no dispuso ningún tipo de medida cautelar o una imputación? Según lo que estuve viendo, ¿verdad? De repente que sería la preocupación. Acá tenemos, nosotros accedimos a un circuito cerrado del hecho que ocurrió el día 31, y según lo que vimos, nosotros sí o sí necesitaríamos el dictamen de un psicólogo y también del asistente social en cuanto a las consecuencias que pudieran haber tenido en cada una de estas personas involucradas, ¿verdad? Según lo que vimos en el circuito, existió una agresión mutua, una pelea verbal anteriormente que en el circuito no se escucha, hubo una intervención policial esa noche, accedimos también al parte policial que nos remitieron de esa noche y así como manifiesta creo que la señora Patricia en algunos medios, esa misma noche ella manifestó a los policías que ella no quería mandarle preso a su marido. Mucha atención porque será noticia en esta jornada la reunión entre senadores y el ministro de Salud, Julio Mazzuleni. Esto tiene que ver con la intención de ajustar los aspectos concernientes a la normativa para la adquisición de vacunas contra COVID-19. La Cámara Alta retomará hoy lunes el análisis de la propuesta que declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas contra el COVID-19, la cual busca agilizar la adquisición de los inmunizantes. Antes se prevé una reunión con el ministro de Salud, es decir, la reunión con el alto funcionario se realizará a las 8:30 de la mañana y fue planteada las dudas que surgieron sobre posibles direccionamientos en la compra de las vacunas a favor de algunos laboratorios. Y posteriormente, ¿sí?, luego de esta reunión con el ministro de Salud, se va a retomar la sesión donde analizarán punto por punto lo que tiene que ver con este marco legal que es determinante para poder avanzar en las negociaciones con los laboratorios que fabrican estas vacunas. Y esta noticia que impactaba el día de ayer, hablamos nuevamente de un niño desaparecido. Esto en la zona de San Antonio, un menor de 15 años desapareció en la jornada de ayer en aguas del río Paraguay, en la zona de San Antonio. El joven fue identificado como Jonathan Matías Benítez Sosa, quien se bañaba en el sitio con algunos amigos. Sin embargo, en un momento dado, el joven se alejó y ya no salía en la superficie, según también los amigos que estaban allí en la zona. Se activaron los trabajos de búsqueda hasta la tarde de ayer, pero sin resultados, por lo que hoy se retomarían las labores. Y creo que fue con mi hija y mi hijo y vecino. ¿Y ustedes saben si ellos pidieron permiso como para venir hacia acá? Sí. ¿O vinieron nada más? Sí, teníamos. ¿Sabían de que iban a venir? Sabíamos. Pero solamente que no teníamos conocimiento, o sea que no vinieron como para tomar tereré en el mirador, no como para bañarse. Aquí. Dieron permiso solo. El mirador está a unos metros de acá, ¿no? Sí, así mismo. Hasta ahí nomás tenían el permiso. Sí. Así. ¿Y tus hijos también entraron a bañarse? No, ellos no. ¿Solo él entró? Solo él y mi cuñado y otros amigos. ¿Todos eran adolescentes? Mayor de edad ya. Mayor de edad. ¿Él era el único menor en el grupo? El único, sí. ¿Él que se metió un poco más en el fondo, quise ir más? Y así, creo que sí. Justamente no tengo yo conocimiento de eso porque no estuve pues en el momento. Por lo que se ve, una persona muy querida porque varias personas están acá acompañando esta búsqueda. Sí, así mismo un adolescente que era muy carismático y muy apreciado por los vecinos. ¿Él es acá de la zona nomás? Voluntarioso, también hacía cualquier cosa que... Es de la zona.
¿Sus padres ya se enteraron? Su hermana, lo que yo sé, que ella está enterada de la situación. Y el hermano. 24 grados de temperatura, son las 6:50 de la mañana. Buen día a los que se van sumando a este primer reporte. Para todos ustedes, tengo un muy buen consejo, mucha atención, porque llegaron a Bristol las ofertas. 6:56 minutos, 24 grados la temperatura actual, y miren lo que es esta hermosa postal. Hoy tenemos una jornada maravillosa, una máxima de 37 grados. Pero ya vamos a hablar sobre los locales nocturnos, específicamente en San Bernardino, y también los controles policiales. Para ello vamos a hablar con Alejandra Pereira, quien tiene todos los detalles. Buen día, Alejandra, ¿cómo estás? Buen día, Liz, un saludo también para Mariano y todos los televidentes del primer reporte. Intensos fueron los controles en la ciudad de San Bernardino el fin de semana, y sobre eso tenemos que mencionar que se empezó a implementar este sistema de body cam ya para los controles, para tener todo registrado. Ya para saber los resultados de este operativo, me encuentro en compañía del comisario Edgar Marín. Él es subjefe del Departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. Y ya le cedo la palabra también al comisario. Buen día, comisario. Bueno, queremos saber un poquitito acerca de los resultados. Inclusive podemos hablar de locales clausurados ya hasta la fecha. Sí, es así mismo como acabaste de señalar. Antes que nada, también muy buenos días para ti, para la audiencia. S9N también para los que están ahí en piso también. Y efectivamente, se puede hablar de un intenso control verdaderamente llevado a cabo durante este fin de semana por parte de personal de la comisaría de San Bernardino. Y bueno, el resultado de estos intensos controles salta a la vista. Tenemos tres locales que fueron clausurados, ¿verdad? También quisiera señalar también dar también las gracias también por el apoyo de la municipalidad local, en este caso que brindó el apoyo respectivo también a efectivos policiales nuestros. Y bueno, lo destacado de todo esto fue evidentemente la implementación de las body cam, ¿verdad? La incorporación de este nuevo elemento, por así decir, de esta nueva herramienta tecnológica en la parte del frontal, digamos, del uniforme de nuestro personal, para filmar todos los pormenores de todas las actuaciones, de toda la intervención que fue llevada a cabo, de modo también a garantizar un poquitito la seguridad también al personal nuestro también, y a las personas, de que todo se estaba llevando bajo la más rigurosa transparencia, por así llamarlo, ¿verdad? ¿Hubo algún desacuerdo por parte de la ciudadanía en cuanto a la implementación de estas cámaras, teniendo en cuenta que muchos son reacios a que se les filme también, comisario? ¿No hubo ningún tipo de problemas? Mira, al respecto no reportamos ningún tipo de inconvenientes, lo que significa que muy probablemente, puede que no sea muy popular, que digamos, ¿verdad? Puede que no haya gustado en principio, pero para nosotros, o sea, desde la Policía Nacional, en lo que a nosotros respecta, mira, podemos calificar de bastante exitoso esta primera implementación de esta body cam a modo de plan piloto, ¿verdad? Y esperemos ya, como te señalaba fuera de cámara, que esto también vaya extendiéndose seguramente a más lugares y seguramente a otros ámbitos de las intervenciones policiales, ¿verdad? ¿Estas cámaras en específico, o los controles que realizan con estas cámaras, se hacen en las rutas, ahí en inmediaciones de la playa? En esta oportunidad principalmente se empezó a llevar a cabo los controles con estas cámaras en los locales nocturnos de entretenimiento, ¿verdad? Teniendo de que Summer, por las características que presenta la ciudad misma, ¿verdad?, es un lugar de masiva afluencia de personas durante los fines de semana, principalmente en estos lugares nocturnos, ¿verdad? ¿Tenemos personas aprehendidas, comisario? Tuvimos unas 10 personas aprehendidas, ¿verdad?, en diferentes tipos de situaciones por incumplimiento de las medidas sanitarias. Eso también debemos informar a la ciudadanía, ¿verdad? Teniendo en cuenta también que a partir de hoy inicia, o al menos se lleva adelante este nuevo decreto, y hay algunas cuantas diferencias en cuanto al decreto anterior, como ser ya la habilitación del fútbol amateur y probablemente también, de acuerdo a cómo vaya avanzando, la habilitación de las playas. Eso implicaría también un mayor control por parte de la Policía Nacional. Sí, así mismo como acabaste de señalar, este nuevo decreto trajo consigo seguramente la incorporación gradual de estas dos nuevas cuestiones que ya tú lo señalabas, ¿verdad? Uno es el retorno del fútbol amateur y el otro seguramente, de acuerdo al grado epidemiológico que vaya dando, van a irse habilitando seguramente paulatinamente las playas, como así mismo también en los balnearios, ¿verdad? Los diferentes balnearios,
Y bueno, esto también para nosotros implicaría también un mayor refuerzo en cuanto a los controles, ¿verdad? Para verificar el cumplimiento de esta ley 6699, el uso obligatorio de mascarillas higiénicas, como así también de los diferentes decretos ya que fueron saliendo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Por favor, para eso estamos. Comisario Edgar Marín, entonces ya brindándonos detalles, Liz Mariano, acerca de la implementación, por un lado, de este nuevo sistema, el body cam, que para la policía, bueno, tuvo un resultado exitoso porque 3 locales fueron clausurados por aglomeraciones y al menos 10 personas quedaron aprehendidas. Y por otro lado, ya también el trabajo que se va a llevar adelante a partir de hoy, teniendo en cuenta que lo que se quiere puntualizar son los controles con mayor fuerzas, tratando también de evitar, por supuesto, la propagación del COVID y teniendo en cuenta que, bueno, se van a ir habilitando de a poco también el fútbol amateur, por un lado, y ya veremos en cuanto vaya avanzando estas estadísticas epidemiológicas. Más adelante también se podría dar la habilitación de las playas. Excelente, Alejandra. Nada más para comentar, ¿cuáles fueron las sanciones o las multas a estos locales? Sí, le traslado la pregunta a Liz. En cuanto a las multas ya para estos locales clausurados, ¿hasta cuándo van a estar inhabilitadas estos locales en específico? Mira, justamente como ya te estaba señalando anteriormente, en cuanto a la aplicabilidad de multas, es importante aclarar que la Policía Nacional no aplica ningún tipo de multa, ninguna clase de multa. En este caso, el municipio local quizás es el que está con arreglo seguramente de sus disposiciones reglamentarias y legales, seguramente estaría aplicando la multa o la sanción correspondiente a la medida correctiva respectiva, ¿verdad? Preguntar entonces o sí. Consultar ya directamente al municipio. Sí, exactamente, trasladar la consulta directamente a ellos, ¿verdad? Al municipio local en este caso, ¿verdad? Quienes van a estar aplicando durante las sanciones pertinentes, ¿verdad? Perfecto. No sé si tienen alguna otra consulta, compañeros. Perfecto, Alejandra, ya bastante aclarado todo. Esas preguntas también estaremos haciéndolas para saber, porque la gente quiere saber, nos escriben en las redes sociales, quieren saber cuáles fueron las multas, las sanciones, claro. En qué consisten además. Y también hay que respetar todos estos protocolos sanitarios. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias a ustedes, compañeros. Hasta luego. Son las 7:03, 25 grados la temperatura actual y ustedes se pueden comunicar con todos nosotros a nuestro WhatsApp 0985-625-000. También nos pueden escribir en nuestras redes sociales, @C9NParaguay, Instagram, Facebook, Twitter, www.c9n.com.py para vernos en vivo y en directo desde sus celulares, tablets o computadoras. Tenemos 25 grados, el cielo está parcialmente nublado, la sensación térmica es la misma, 25 grados, la humedad bastante alta es del 84%, vientitos con dirección noreste a 11 kilómetros por hora. Por la mañana vamos a llegar ya a los 33 grados. Hoy vamos a tener una jornada realmente calurosa, así que ya les comentamos. Y se va a mantener así, nublado a despejado. Vamos a llegar a una máxima de 37 grados pasado el mediodía. Llegaremos entonces a esta máxima y por la noche un leve descenso nada más porque llegaremos a los 28 grados. Es decir, esta jornada de hoy, día lunes, se va a mantener de cálido a caluroso con alta humedad por sobre todo. Para mañana martes vamos a amanecer con 23 grados y vamos a llegar a una máxima de 30 grados. Precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas anuncia meteorología entonces para mañana martes. El día miércoles también anuncian precipitaciones, una mínima de 22, una máxima de 32 grados. Para el jueves vamos a tener una mínima de 24, una máxima de 33, precipitaciones también. Y el día viernes, meteorología anuncia precipitaciones, una mínima de 25 y una máxima de 33 grados. Atención, porque vamos a repasar ahora con ustedes la situación del tránsito, el estado de las calles y por sobre todas las cosas de la circulación. Claro, el estado de las calles está muchas calles feas, ¿verdad? Bueno, está la calle Chaco Boreal. La calle Chaco Boreal es la que sirve un poco de alternativa y pasa ahí por detrás del cementerio de la Recoleta y compañía, ¿sí? Bueno, esa calle Chaco Boreal sale a la avenida Mariscal López y fíjense, aquí se congestiona todo, es una salida con semáforo sobre la avenida Mariscal López y ya propiamente avanzando sobre Mariscal López, van a ver ustedes que la circulación está a 13 kilómetros por hora, llegando allí a zona de Murubicharoga. Esto se mantiene, ven ustedes un poco más adelante, llegando allá a la zona del Club Olimpia, también está el tránsito bastante congestionado
y avanzando un poco más hacia el centro también vemos que otros puntos se encuentran con tránsito lento ya a esta hora, a las 7:05 de la mañana. No está tan fluido el tema, así que si va a salir, hágalo con mucha paciencia. Si conoce alguna calle alternativa, siempre se recomienda optar por esas vías, ¿verdad? Circulación a 13 kilómetros por hora a esta hora de la mañana allí sobre la avenida Mariscal López. Recordamos lo que ocurría el día sábado, en donde intentaron rescatar a Bonnie Town, el jefe narco. Entonces, en la madrugada del día domingo se produjo también un operativo tipo comando del primer comando de la capital, intentando rescatar al jefe narco detenido en la sede de investigaciones de Amambay. Corrían pocos minutos de las 1 de la madrugada de este domingo cuando un grupo fuertemente armado atacó la sede de investigaciones de la Policía Nacional en Pedro Juan Caballero. La intención de los mismos era la de rescatar y liberar a Giovanni Barbosa da Silva, alias Bonitao, quien fue detenido horas antes. Donde hago yo ya pipa y tengo investigación, yo capaz también que ya ves, fusil, que yo ya tú también avisa a mi policía. Un violento episodio fue desatado en el lugar, ya que el grupo inició una balacera, donde además tomaron como rehenes a 3 policías. El oficial segundo, Cristino Lesmo, fue el último liberado en horas de la mañana. Luego de lo ocurrido, el presidente de la República, a través de su cuenta personal en la red social Twitter, sostuvo que ante el ataque a la sede policial e intento del PCC de liberar a Giovanni Barbosa, considerado líder de la organización criminal, ha ordenado la expulsión inmediata del país del ciudadano brasileño. Finalmente, Giovanni Barbosa da Silva, alias Coringa o Bonitão, de nacionalidad brasileña, integrante de la facción criminal brasileña Primer Comando da Capital, fue expulsado hoy del país por el Puente de la Amistad a las 12:15 aproximadamente. El mismo había sido trasladado desde Pedro Juan Caballero con un fuerte dispositivo policial tras ser detenido anoche a las 22:30 horas. Se ha ordenado justamente la expulsión. Este importante eslabón del PCC. Nosotros hemos venido trabajando con la unidad de crimen organizado de Asunción, con los fiscales especializados en el tema de crimen organizado, a fin de poder justamente localizarle a esta persona que tiene varios inconvenientes con la justicia en Brasil, orden de captura vigente por tráfico de droga, de armas y también por formar parte de una organización criminal. Bueno, él es actualmente es la persona más importante de la organización criminal del Primer Comando Capital. En Paraguay. Hay dos detenidos más. Uno tiene una orden de captura por un hecho de homicidio en la zona de Amambay, que también ya fue comunicado al fiscal del lugar. Y el otro fue detenido justamente después de la tentativa de querer rescatarlo de la jefatura de investigaciones, en la vía pública, con un arma larga. Bueno, el líder más importante, de acuerdo al informe de inteligencia, evidentemente se encargaba del manejo en relación al manejo del dinero y en relación a las transacciones que realizaba adelante esta organización. En cuanto a los otros dos detenidos, ambos fueron trasladados a la agrupación especializada de Asunción a disposición del Ministerio Público y del juzgado, respectivamente, Paulo Augusto Jaime Landolfi y Lucas Daguiar, ambos de nacionalidad brasileña.
Mucha atención porque también es noticia lo que se estará desarrollando hoy a las 8:30 en el juzgado de Lambaré, una audiencia preliminar contra el intendente de San Antonio. Sí, el acusado intendente de San Antonio, Raúl Isaac Mendoza Ramos, tendrá que comparecer hoy ante el juzgado penal de garantías de Isabel Bracho para la audiencia preliminar por el proceso de supuesta lesión de confianza por un faltante de más de 850 millones de guaraníes, y se determinará si es que la causa se eleva o no a juicio oral y público. El intendente, que de hecho cuenta con otra denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pero hasta ahora el Ministerio Público no se expidió sobre el caso. La comparecencia del intendente de San Antonio hoy a las 8:30 en el juzgado de Lambaré, donde se determinará, reitero, si es que se eleva a juicio oral y público el jefe comunal que había sido acusado por este daño patrimonial desde la propia Fiscalía General del Estado en el primer periodo de su mandato, que fue entre los años 2010 y 2005. El dinero, estos 850 millones de guaraníes que supuestamente no se sabe a dónde fueron, es un dinero proveniente del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, FONACIDE. En horas de la mañana de ayer domingo, unos vándalos ingresaron a la parroquia San Lorenzo de Ñemby. Estos malvivientes realizaron varias cosas allí que les vamos a comentar. Por ejemplo, se llevaron la alcancía del templo, una de las cuestiones. Y otra de las cuestiones que se encontraron también allí en la parroquia San Lorenzo fue que la imagen de la Virgen de Cacupé estaba completamente dañada. Los pobladores que se encuentran en inmediaciones de la parroquia San Lorenzo de Ñemby se encontraron ayer a la mañana con toda esta situación. La imagen de la Virgen, como pueden observar, completamente dañada, y lo que lograron robar fue la alcancía del templo. Así encontramos acá al CIAI donde está el Santísimo. No sé qué pasó. Está todo vidrio. Por suerte no pasó nada y al Santísimo no le pasó nada. Mira, nada, así lo que hicieron acá. Quilombo hicieron. Ajá. Son las 7:13. En este lunes, al comienzo de esta semana, queremos repasar con ustedes un dato bastante interesante. Tiene que ver con el río Paraguay, que se va recuperando poco a poco. Fíjense, el nivel del río Paraguay en el puerto de Asunción en esta jornada. Esta es la foto que... ¿Quién sacó la foto? Ok, Carolina. Ok. Esto, 1 metro con 2 centímetros tiene, dice. 1 metro con 2 centímetros, subió 14 centímetros en las últimas horas. Dice que en pocos días, es decir, mirando esta semana, ¿verdad? La semana pasada, en total creció ya 47 centímetros. ¿Sí? En toda esta semana que pasó. Ahora, este último reporte habla de que subió nuevamente 14 centímetros y de esta forma entendemos que el río va recuperando nuevamente su nivel normal. Luego de presentar una bajante incluso de menos 40 centímetros llegó a ser. O sea, por debajo del cero llegó a estar el nivel del río Paraguay, un número negativo. Imagínense, una bajante histórica, creo que después de 50 años se registraba algo así. Y ahora hablamos de que se está recuperando nuevamente, poco a poco, este importante cauce de nuestro país. Bueno, las autoridades venían hablando, Luis, de que
lo que pasó en Navidad, en Año Nuevo, estaríamos viendo esta semana. Sí. El reflejo del comportamiento, ¿verdad?, de diferentes personas, no respetar la distancia, no tener tapabocas, etc. Nosotros fuimos a uno de los hospitales de referencia para casos de COVID, que es el INERAM. Uh-huh. Y vos sabías que hay gente, hay familias que pasaron Navidad, que pasaron Año Nuevo ahí. Claro, porque tienen a sus pacientes internados hace 15, 22 días. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que si no te pasa, si es que no te toca estar en un hospital o si es que no te toca estar con la enfermedad, no le vas a respetar y no vas a saber lo que es. Entonces, como que a mucha gente no le importa porque no le pasa. Claro. O sea, terrible es. Apelar a la conciencia por sobre todo. Efectivamente, compartimos por eso estas entrevistas que lográbamos, donde todos coincidían en que es importante seguir cuidándonos para evitar el aumento de contagios y casos graves de coronavirus. La verdad que sí, hay mucha gente inconsciente, pero cuando le toca a uno es cuando entendemos y creemos, porque mucha gente no cree, lastimosamente. Esos videos, por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, en los balnearios, la gente haciendo fiestas. Ya ves, a nosotros nos tocó pasar ahora justamente el 24 y 25 acá, y todas las fechas. ¿Qué son Navidad? Sí, desde el 19 estamos acá. ¿Quién está acá, tu mamá? Mi papá. ¿Tu papá? Papá. ¿Y la familia estuvo acá? Sí. ¿Hubo festejo? No todos, no. No todos pudimos venir porque acá no podés venir a estar. Mi familiar tiene criatura y no podemos venir todos. Sí o sí nos turnamos. ¿Cómo se le avisa a ustedes sobre su paciente? Y llaman por el megáfono ahí. Oh. El guardia llama. Sale a pedir los medicamentos si es que se necesita. Hay veces que no. Gracias a Dios hay acá, pero hay veces que falta y hay que traer. No, la verdad que no, se pasa de todo, pero hay que seguir estando. No, hace 8 días que estamos acá. ¿Hace 8 días? Sí. ¿Y qué pensás vos cuando ves que hay gente que no respeta, que no le tiene miedo a la enfermedad? Y que una vez que le llega a la familia, únicamente la gente valora eso. Hay que cuidarse muchísimo, hay que agradecer a Dios todos los días por estar sano. ¿Por qué se internó? Y porque empezó a dar todos los síntomas, tenía dificultad respiratoria, vino acá y le admitieron en INERAM, que por cierto, muy buena atención. ¿Vos a quién le tenés acá? A mi abuela. ¿A tu abuela? Sí. ¿Cuántos años tiene tu abuela? Y 72 ya tiene. ¿72? Sí. Uno no siente hasta que pasa por la situación. Muchos no creen, no respetan y uno se da cuenta ya tarde cuando ya está en esta situación. Veo, Javier, un poco ojeroso, con los ojos cansados. Sí, hace mucho ya que estamos por acá. No se puede dormir. Y no, si tenés pocos familiares es más complicado porque por ahí son muchos, te puedes turnar, pero muchas veces no se puede porque solo uno puede y el resto tiene que trabajar. Como uno ve, no es una joda, no es una joda. Hay que tomar conciencia. Y hay que hacer lo que corresponde, que es respetar el protocolo, que es lo que nos mandan, nos dicen lo que hay que hacer. Hay que respetar nada más. ¿Usted a qué familiar tiene acá? Yo le tengo a mi papá acá, po. Mi papá, se llama Leonardo y tiene 48 años. Y no está tan bien porque sus pulmones está un poquito, pero le están tratando bien, La atención es muy buena. ¿A vos en qué momento del día te dan el reporte de cómo está evolucionando tu papá? A partir de las 3, y son varios pacientes, ¿verdad? A partir de las 3 hasta las 7 y media ellos salen los médicos y dan un informe médico general y bien detallado de cómo está tu familiar, ¿verdad? ¿A quién le tenés acá? A mi papá. ¿A tu papá? A mi papá. ¿Cuántos años tiene tu papá? 70. ¿70? Sí. Estamos pasando, digo, como familiares, se turnan, se organizan, porque estar en el hospital no es fácil. Soy única hija. ¿En serio? Sí. ¿Y vos estás acá todo el tiempo? ¿Y qué voy a hacer? Vine con mi prima, ella es la que siempre viene, y yo me quedo de noche, y ella se queda de día. Y ahora me toca a mí porque también tengo un tío mío que ella tiene que ir a cuidarle a su papá. También ya es de edad. Y así nos turnamos. ¿Qué pensaba la gente que nos respeta? ¿Viste? Hay algunos jóvenes que salen, se pasean. La juventud no piensa que en su casa deja un
una madre, una abuela, un abuelo. Ellos no piensan. Mira, yo te cuento, estoy con mi papá acá hace 26 días. Mi papá estuvo en terapia. con 7:20, información que nos lleva en vivo hasta Alto Paraná, lo que tiene que ver con procedimientos realizados en las últimas horas, detenidos por polución y agresión, dice. Joel López tiene los detalles. Hola, Joel, buenos días. Mariano, ¿qué tal? Saludo a Liz, a los televidentes. Nos encontramos en el puesto policial número 11 del barrio Santa Ana, en Ciudad del Este, cuyos agentes anoche, en horas de la madrugada, cerca de la 1:45... intervinieron en este hecho donde un grupo de personas se encontraban violando abiertamente el decreto presidencial, escuchando música a alto volumen y también de una u otra forma ingiriendo bebidas alcohólicas. Me encuentro ya con el suboficial Milciades Ocampos para los detalles. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿en qué momento y cómo ustedes intervinieron en este hecho? Tuvimos una llamada telefónica, ¿sabe? En mi celular privado. Recibí la llamada para acudir al lugar, en lugar mencionado, cancha 24 de mayo, donde se estaba haciendo una fiesta de 15 años aparentemente, y ahí tuvimos que acudir a la... Eso pasó a la 1:00 de la mañana, y después le dijimos para que se retiren, se retiraron la mayoría, que se quedaron como un grupo de 15 personas aproximadamente. De ahí tuvimos que decirle para que se retiren, no querían retirarse, se opusieron, y a eso de las 1:45 horas nos fuimos, acudimos al lugar donde nos percatamos que no bajaron el volumen de su música ni tampoco se retiraron al lugar, y tuvimos que llamar al grupo de operaciones Geo, grupo táctico. Ahí hubo esa resistencia, esa pelea, ese proceso. Sí, ahí cuando llegaron el grupo Geo, empezaron unos tipos, ponerle 7 personas más o menos, se enfrentaron a nosotros. Y ahí le agarramos a uno de ellos, le tenemos identificado como Neri Galeano. Él fue el que más resistencia puso. ¿Estas 3 personas en qué momento fueron aprendidas? Y en ese interín, ahí... Hubo un forcejeo cuando le aprendimos a ese, este ciudadano de nombre Sebastián Víctor. Ahí él agarró botella de cerveza, tiró, intentó tirar por mi humanidad, ¿verdad? Donde esquivé de él, después a mis personales. De ahí le acertó al su oficial primero, Gerardo Villalba, del grupo Geo. ¿Le hirió en el rostro? Sí, en el rostro, afectando el ojo al lado derecho. Y tuvimos que pedir apoyo a las comisarías aledañas, donde procedimos al procedimiento de rigor. Aprendimos a 3 personas y el resto se dispersaron, corrieron. Y de ahí tuvimos que llevarle a la caminera a la prueba de alcotest. Se comunicó al Ministerio Público. ¿Todo dieron positivo la prueba? Sí, todo positivo. Muchas gracias por estos detalles. Para redondear nomás, compañeros, esta botella, el tamaño de esta botella, cargada con cerveza, fue el que recibió por el rostro el suboficial, que está herido también por parte de estas personas. 3 personas aprehendidas en este procedimiento en horas de noche y madrugada por la Policía Nacional en Alto Paraná. Ojalá que que el Ministerio Público pida, ¿verdad?, un castigo ejemplar para ese tipo de personas que... ¡Qué bárbaro! Imagínate, o sea, uno no respetará a la autoridad por algo, luego se le acercó la gente de la policía y encima que reaccionen de esta forma, el famoso ellos sí que lo enojado, ¿verdad? O sea, es preocupante que haya gente que tenga esa reacción, la cantidad de violencia, ¿verdad?, que hay también en contra de las autoridades. Sí, ya sí, no sí, se sí, respeta sí. nada. Lastimosamente, ojalá que, como decía, que haya un castigo ejemplar y que esto sirva de ejemplo para que... ya no se den situaciones como estas. Gracias, Joel. Hasta luego. Hasta luego, Joel López, en vivo desde el Alto Paraná. 25 grados la temperatura actual de hoy, lunes maravilloso. Y justamente hablando de maravillas, ustedes tienen que conocer Bristol, tienen que acercarse, porque ahí los precios de verano, ya llegaron los precios
de verano y tienen que aprovechar los descuentos increíbles en televisores, celulares, aires split, heladeras, congeladores y muchísimo más. ¿Qué tenemos en imágenes? Esto está espectacular. Una heladera Midea de 300 litros. El precio normal suele ser 18 cuotas de 180 mil guaraníes. Pero ahora, 18 cuotas de tan solo 124 mil guaraníes. Además, tienen que aprovechar los últimos días para participar y ganar de la promo de tus sueños. Una camioneta Toyota New Hilux 2021, 0 kilómetro, full equipo, más combustible gratis por un año, más 50 millones de guaraníes en efectivo. ¿Qué estás esperando? Contactanos ya desde el WhatsApp 0991-670-000. También podés llamarnos al 519-4000, escribirnos a través de nuestras redes sociales o podés ingresar a través de www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Son las 7:30, 25 grados la temperatura actual. Muchas gracias por recibirnos en cada uno de sus hogares. Y es que se están despertando, muy, muy buenos días. Nosotros vamos a pasar nuevamente a las novedades, a las noticias. Tenemos que hablar de este incendio que se registró en una humilde vivienda. Un incendio de grandes proporciones se produjo en una casa ubicada en la ciudad de San Antonio y la familia perdió absolutamente todo lo que tenía. Según la dueña, habrían prendido una vela para rezar y se olvidaron de apagarla. El siniestro fue controlado gracias a la colaboración de los vecinos. Un incendio de grandes proporciones se produjo en una vivienda en la zona de San Antonio. Los vecinos, si bien acudieron al lugar para tratar de sofocar el fuego, nada pudieron hacer. Gran parte de las pertenencias de la humilde familia se perdió en este incendio. Empezó por, yo tengo mi estante ahí y justo también yo suelo rezar con mis niñas, tengo dos nenas. Y prendimos una velita, ¿verdad? Y justo se iba terminando seguro y ese se prendió por el estante. Y ahí lo que empezó el fuego. Yo me percaté del fuego, pero ya era tarde, ya era grande. Olí algo, me fui a revisar, pues acá tenemos dos piecitas. Y en la piecita más chica lo que empezó todo. Y cuando yo me fui a ver que, de dónde salía el mal olor así, y he visto el fuego ya grande, ya, yo ya no podía controlar. Ya no podía más controlar, entonces salí afuera, le saqué a mi hija, porque una de mis hijas, la más grande, estaba conmigo. La nena más chica salió con su tía, por suerte, de 2 años. Entonces le saqué yo afuera, corrimos, pedí auxilio a los vecinos y gracias a Dios los vecinos lo que rápido vinieron, sacaron las pertenencias que tengo, lo que podían, ¿verdad? Estaba la moto de mi marido y los muebles, algunos que se podía sacar así rápido, la cama, pero muchas cosas se perdieron de mí, ¿verdad? Mi cama llegó a otra cama que teníamos en esa piecita, la heladera, mi aire, y después alcanzó también a quemarse la otra pieza en donde vive ahí mi cuñada. Y creo que lo que no pudo, no llegó a explotar es mi cocina y la garrafa. Así quedó parte de la casa tras el siniestro y, como verán, gran parte de la estructura quedó comprometida tras el siniestro. Los vecinos y la familia afectada apelan a la colaboración de la ciudadanía para que ellos puedan salir adelante.
Para avanzar en las compras de las vacunas contra el coronavirus, es importante que el Congreso Nacional apruebe una legislación que da un respaldo, un marco legal al gobierno para llevar adelante las negociaciones con las empresas que se dedican a fabricar estas dosis. ¿Qué es lo que pasa? Sigue el debate, siguen las conversaciones en la Cámara de Senadores. Hoy a las 8:30 estará el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, para dilucidar las diferentes dudas que tienen los legisladores en torno a los términos, a las cláusulas que se establecen en esta ley, que es una ley para la adquisición de las vacunas, una especie de contrato, pero tampoco es contrato, sino que es algo más, un marco legal que debe ser incluso refrendado por el Poder Ejecutivo. Entre las cláusulas se habla de esto que ha generado mucho debate, lo que tiene que ver con quién asume la responsabilidad en caso de efectos secundarios. Y es ahí donde los laboratorios piden que sean los estados, o sea, en este caso, la República del Paraguay. Exacto, entonces piden que la República del Paraguay sea la que asuma la responsabilidad si es que a Mariano López o a Liz Yampey le genera algún tipo de efecto adverso la aplicación de estas dosis, ¿verdad? Y ellos, como decías, Liz, se deslindan, ¿verdad? 8:30 la reunión con el ministro de Salud. Después a las 10 de la mañana ya la sesión extraordinaria de los senadores para ir tratando punto por punto este proyecto de ley. ¿Y por qué es tan urgente? Porque depende, reitero, de esta ley es determinante para poder avanzar en las negociaciones, claro. Porque entonces ellos le van a decir a los laboratorios: señores, esto es lo que pidieron, nos ajustamos a la ley, vamos a lo que han solicitado, lo hicimos ley y de esta forma queremos trabajar con ustedes, porque si es que no se tiene esto aprobado, no se puede avanzar con las negociaciones, claro. Más allá de que ya tengan el dinero para comprar. También ese acuerdo contractual entonces se debe definir, por lo cual hoy será una jornada sumamente importante que estaremos por supuesto siguiendo en vivo aquí por C9M. Grave accidente de tránsito en Encarnación, percance que se daba la tarde del domingo en la zona de la etapa 2 en el barrio San Isidro de Encarnación, en el que estuvieron involucrados un automóvil y una motocicleta respectivamente. El conductor del vehículo fue identificado como Gerardo Nahuel Arévalos, quien arrojó resultado negativo a la prueba de alcoholemia, y la motocicleta estaba al mando de Hugo Javier Arellano, quien sufrió un traumatismo de cráneo grave. Y las imágenes fuertísimas que veíamos también, Mariano. Realmente sí se veía cómo se daba la colisión, primeramente con la moto y el automóvil. El motociclista sale despedido. Traumatismo grave. Incluso se ve, ¿verdad?, cómo la cabeza va, pero directamente, como si fuese un proyectil, ¿verdad?, así sí. Direccionado hacia el árbol que estaba ahí en la... ¿Pudiste ver si tenía casco? Tenía casco. Ahí vamos a mirar. Para mí que... A ver. Es que es muy rápido, ¿verdad? Sí, tiene casco, sí. Tiene casco. Bueno, es la situación, como decíamos, el motociclista está grave. Sí. Y está con este traumatismo grave de cráneo, pronóstico reservado en el Hospital Regional de Encarnación. Hugo Javier Arellano, el motociclista, que se encuentra en grave estado.
información, pasamos a Ciudad del Este porque la policía logró aprehender a 4 personas y desarticular una banda de asaltantes. 4 personas fueron aprehendidas por los agentes policiales en la ciudad de Mingaguazú. Uno de ellos es un ciudadano brasileño con antecedentes por homicidio doloso y asociación criminal. Los detenidos formaban parte de una peligrosa banda de delincuentes que andaban operando en la zona y además estaban a punto de cometer asaltos a entidades financieras. En el procedimiento se incautó armas de grueso calibre, motocicletas y vehículos. El detenido, de nacionalidad brasileña, identificado como Wanderson, apareció también expulsado del país en horas de la tarde. Personas fueron detenidas por agentes policiales. Los mismos serían integrantes de una peligrosa banda criminal que estaría operando en el Alto Paraná. Gracias justamente a la inteligencia, repito, y a la profesionalidad del personal policial, quienes procedieron primeramente a la aprehensión de este ciudadano brasilero, cuya identidad esté presentada en el procedimiento, realmente no le corresponde, es un documento falso, se incrustó la fotografía del mismo en una cédula brasilera, pero justamente con la duda y con el cotejo que se dio a través de inteligencia y del comando tripartito, recientemente, hace cuestión de menos de una hora, que se confirmó justamente la identidad de este ciudadano brasilero. Y el mismo cuenta con captura por homicidio doloso y asociación criminal hacia el lado brasilero. Con este procedimiento se ha abortado hechos delictivos de gran envergadura. Entonces estamos hablando de una asociación criminal muy importante que opera especialmente hacia el lado brasilero. Y se ve también de que a través de contacto hacia el lado paraguayo, acá específicamente acá Alto Paraná, Ciudad del Este, tenían previsto ellos la perpetración de no solamente uno, sino conforme a lo que se está verificando y a lo que se está descubriendo, tenían en la mira 4 a 5 entes financieros y la comprobación ya de una residencia, aparentemente de un colono extranjero, en donde hace cuestión de 2 días ya totalmente previsto. Y por cuestiones de inclemencia del tiempo no se ha consumado justamente toda esa planificación que ellos estaban ya teniendo. Y bueno, con la incautación de armamentos de grueso calibre, aparatos celulares y más este ciudadano, los vehículos y todo lo que a partir de ahora se va a estar cotejando en coordinación con el Ministerio Público y personal técnico de la Policía Nacional. Yo creo que ahora está comenzando un operativo, un procedimiento para individualizarle a los demás integrantes de la banda y para que podamos también saber las conexiones que ellos estaban teniendo y los lugares específicos que ellos tenían planificado. Conforme a todo lo que se está recolectando, esta gente, cada hombre prácticamente tiene una actividad específica, tiene una misión específica que cumplir dentro de la organización. Tal es así de que hay gente que recaba información, fotografías, filmaciones, inclusive elaboran croquis, otro grupo que se encargan justamente con armamentos de grueso calibre de reducirle seguramente al objetivo, y con esto se está evitando la perpetración de hechos punibles de gran envergadura que se pudo haber cometido acá en la zona de Alto Paraná. Los que acá podían haber actuado, estamos hablando más de 15 personas y en colaboración también con ciudadanos paraguayos. Entonces, eso es lo mínimo, pero esta organización es mucho más grande. Solamente que para ciertas comisiones de hechos punibles, ellos, de acuerdo a la situación, ellos están actuando y están ingresando a nuestro país. Los mismos estaban a punto de cometer varios hechos punibles y en el poder de los delincuentes se incautó gran cantidad de evidencias.
7:44, vamos en vivo nuevamente hasta el departamento de la Mamay con Jorge Rivas. Adelante, Jorge. Sí, muchas gracias. Me encuentro aquí en la base del departamento de investigaciones con el comisario Cristian Figueredo. ¿Qué tal, comisario? Buenos días. Buen día para usted y su amable teleaudiencia. Bueno, comisario, en la madrugada, ya el domingo, un ataque, el intento de rescate a este brasileño, alias Bonitão, el caso de Giovanni Barbosa. ¿Ustedes estuvieron en apoyo porque el procedimiento en sí fue del Departamento de Crimen Organizado? Efectivamente, como estás mencionando, se le detuvo el alias Bonitão a las 22 horas. El Departamento contra el Crimen Organizado ya está trabajando sobre esa persona, sobre esa facción criminal, vamos a decir. Y se le trajo acá a nuestra sede para mayor seguridad. Y prácticamente teníamos la información de que esta gente querían rescatarlo a todas costas. Es por ello que se armó una estrategia. Solicitamos apoyo del personal táctico y prácticamente atacaron ellos, como usted estaba mencionando, a las 00 horas, prácticamente 30, 35 personas rodearon nuestra sede, casi 10 vehículos, efectuaron disparos y también nosotros repelimos esa acción. También se le detuvo a dos personas, quedaron sin municiones. El fuego prácticamente hubo casi una hora de intento, querían ingresar en nuestra sede y no permitimos. Prácticamente no lograron el objetivo que ellos querían, que es rescatarle al alias Bonitão, que según el Departamento contra el Crimen Organizado sería el número 8 de la facción criminal del PCC. Ustedes ya tenían preparado, como decía, con personal táctico, ya que estas personas llegaron ya efectuando los disparos, prácticamente cubrieron uno de los sectores lateral acá de la base donde más se produjeron los disparos y el enfrentamiento. Efectivamente, como estabas mencionando, ya armamos nosotros nuestra estrategia para evitar que ellos ingresaran en nuestra sede. Cada portón teníamos camionetas. También acá en la parte del frente teníamos un vehículo táctico para evitar que ellos ingresaran en nuestra sede. Es por ello que no lograron el objetivo deseado por este grupo criminal, que era rescatar a su líder, vamos a decir. Bueno, una patrullera también fue robada para ti y tomada de rehenes los agentes para este ataque. Efectivamente, ellos estaban viniendo de apoyo, fueron capturados, tres personal fueron tomados de rehén. Dos pudieron escapar inmediatamente, mientras que el oficial fue liberado prácticamente en horas de la mañana ya. Exacto. Gracias, comisario. Cuando... Ahí está el comisario, en este caso, Cristian Figueredo. Le quiero mostrar, estamos nosotros aquí en la base del Departamento de Crimen Organizado. Vamos a mostrarle las imágenes aquí en este sector, aquí para mostrarle las imágenes, los tiradores se encontraban en esa parte de arriba, los de la Policía Nacional, en el segundo piso, cuidando aquí de que no ingresen. Bueno, posterior a eso, acá los disparos se produjeron, acá hay un portón. Son varios los portones, pero en este sector hay un portón donde está cerrado ya con una camioneta. Este portón ellos intentaron abrir, pero no lo lograron. Este es uno de los portones de acceso, ellos no lograron. Entonces, hacia el otro sector donde estoy ingresando, aquí, se ven las perforaciones, tanto de los disparos que provenieron desde afuera y también desde adentro, donde intentaron ellos, en este caso, ingresar, donde es al costado ya prácticamente de la oficina de crimen organizado. Acá, como pueden ustedes ver la cantidad de disparos que las perforaciones en este caso que quedaron en la parte de la muralla son varias perforaciones, incluso al otro sector, a las afueras, hay una tienda donde venden espetiño, que es más conocido aquí, el famoso asadito, aquí lo llaman espetiño. Bueno, en ese sector había incluso varias personas que corrieron acá y cualquier cantidad de perforaciones que quedaron luego del ataque. Tantos son disparos que provenieron de aquí adentro contra los que estaban atacando y también los que estaban atacando de hacia afuera. Son varias realmente las perforaciones. Y el Departamento de Crimen Organizado queda aquí
en este sector, donde ellos pensaron que Giovanni Barbosa se encontraba en ese lugar, y ellos intentaron quitarlo de este sector, pero sin embargo ya la policía en prevención ya lo llevó en la base de investigaciones que queda en el medio, donde ellos tienen un calabozo. Ellos cerraron, la policía cerró con las camionetas de ellos que tienen aquí la parte de los portones. Esta es la oficina de crimen organizado donde estaba Giovanni, donde lo trajeron. Aquí hay una, en este sector también hay una patrullera que estaba hacia adentro. Esta camioneta que pertenece al departamento de crimen organizado, con esta camioneta ellos cerraron el portón, el otro portón, en este caso donde fue mucho más grande los disparos. Aquí pues vamos a acercarnos en este sector donde quedó la otra camioneta. Esta era la camioneta que ellos tenían. Los de crimen organizado, con este ellos cerraron por dentro, pusieron en el portón. En este caso lo chocaron prácticamente por ellos la otra camioneta de hacia afuera, la otra camioneta, la otra patrullera. Ya en esta parte, aquí también incluso hay impactos, acá ya cerraron prácticamente el portón donde se produjeron los ataques en este caso. La intención de esta persona era ingresar por este portón. Este era el blanco principal donde hubo más disparos. Acá ya cerraron con un camión, incluso hay algunos rastros todavía de disparos en esta parte, ¿verdad? Donde había ocurrido todo esto. Este era el principal lugar. Comisario, ¿qué tal, comisario Rubén Paredes? Bueno, este es el portón principal, uno de los portones de acceso, y era el objetivo de que ellos ingresen por este sector, ya que el ataque fue mayor en este sector. Sí, en este sector fue, ellos calcularon realizar el ataque más fuerte, porque hacia este sector está la unidad del departamento contra el crimen organizado, porque ellos sabían de que manejaban de que supuestamente el detenido estaba hacia este lugar. Pero como nosotros nos preparamos, le mudamos a este detenido, le mudamos hasta mi unidad, porque la celda de seguridad es más segura, la más segura inclusive acá de la zona, pues tiene una buena estructura. Por eso le mudamos hasta ese lugar y topeamos esa patrullera que recién viste, o sea, mostraste, por este portón. Ahora, fue buena esa estrategia que se armó, porque efectivamente ellos vinieron y hicieron chocar, o sea, querían derribar este portón con otra patrullera que tenían de rehén, que era del personal que vino de apoyo, porque nosotros solicitamos apoyo por radial, o sea, la radiofrecuencia. Y el personal venía como para apoyarnos y le tomaron de rehén, y con esa patrulla querían derribar este portón. Ahora, comisario, estas dos otras personas, ¿dónde fueron aprehendidas, ya que participaron del ataque? Y ahí se armó un operativo grande con personal de prevención. Uno fue detenido acá cerca de nuestra unidad, y el otro ya en fuga, o sea, terminó su proyectil y se iba corriendo con el arma en la mano, y una patrullera que venía también de apoyo, que no podía ingresar en los primeros momentos porque era repelido por ellos, fue detenido, ¿verdad? Y le trajeron hasta nuestra sede. ¿Cuántas personas se presumen que participaron en el ataque? Y como mínimo 30, 35 personas. ¿Varios vehículos aparte de motocicleta? La motocicleta había también, ¿verdad? Pero calculamos menos 10 a 15 camionetas. Comisario, en adyacencias de la sede de investigación a otras cuadras también se produjeron disparos prácticamente desviar la atención del apoyo que podría llegar para reforzar aquí el lugar. Bueno, ellos armaron mucha estrategia según la cronología de lo que pasó. Aparte de eso, lo que mencionaste recién, ese enfrentamiento con varias unidades en la adyacencia de este lugar. También se enfrentaron con la Policía Federal hacia el lado brasileño. Ese reporte nosotros teníamos a la par de que nosotros éramos enfrentados acá. O sea que
Ellos vinieron un grupo, no pudieron en principio ingresar y calculamos que otro grupo estaban viniendo y se encontraron con la fuerza del Brasil y hubo mucho enfrentamiento también en el lado brasileño. Exacto, gracias. Ahí el comisario Rubén Paredes explicando de lo que también sucedió en este sector, donde es el lugar donde ellos pretendían ingresar por este sector, ya que queda prácticamente a metros de aquí la sede donde se encontraba primeramente alias Bonitão. Y posteriormente ya fue mudado en otra celda aquí de la base policial. Impresionante, Jorge Rivas, bien detallado el relato, también acompañado de los agentes de la policía. Te agradecemos de momento, Jorge, nosotros seguimos ahí atentos a tu equipo, así que de momento gracias, ¿sí? Hasta cualquier momento, Mario. Dale, señor. Jorge Rivas va a seguir recorriendo ahí la zona de Pedro Juan Caballero. También en la edición matinal. Impresionante todo el relato. Van a ver más detalles. Sí. ¿Viste las perforaciones en la muralla? Impresionante, enorme. Es de película realmente. Marcamos rápidamente una pausa. Ya venimos.